Camille, y a todos nuestros televidentes que nos acompañan en esta emisión de Aula TV. Neni, Jorge y Neni, nuestros televidentes, hoy nos encontramos desde el municipio de Puerto Gaitán, Paraíso Natural. Paraíso Natural, que fue fundado en 1932, el 11 de febrero. Los invitamos a que nos acompañen por este recorrido. Puerto Gaitán es uno de los municipios con mayor extensión en el área del departamento. Cuenta con 17.499 kilómetros cuadrados. Del 2 al 5 de septiembre se llevó a cabo la tercera Feria de Lectura, con invitados nacionales e internacionales. De esta feria también hizo parte la obra de teatro Siempre Viva, realizada por la Universidad Central de Bogotá. Me parece sumamente interesante todo lo que sea una iniciativa de descentralización de la cultura, de la educación, como podrían ser los talleres, ¿no? Y todas las actividades culturales. Me parece eso fundamental. Por eso vengo con tanta alegría a la Feria de Lectura en Villavicencio, traer a los escritores, traer a los libros y traer a las actividades a todo lo que sea fuera de Bogotá. Me parece una cosa sumamente importante. Entonces, por eso me parece como fundamental que todos los escritores, cuando nos invitan, vengamos a apoyar mucho esta actividad. No, este es un proyecto maravilloso porque los estudiantes, después de estar 7 semestres estudiando actuación y encerrados en una casa del barrio La Candelaria, encerrados, pues tienen la oportunidad de llevar su trabajo, que son 2 o 3 obras, a muchos lugares del país. Pues yo diría que hacer teatro por el país y este proyecto de la gira es precisamente lo que a veces hace falta en las universidades y en academias, ¿cierto? O sea, se relaciona totalmente porque esto es lo más parecido a la realidad, por no decir que es la realidad del oficio, de la actuación, ¿cierto? Entonces, pues hay una relación muy, muy, muy cercana, porque ellos, los estudiantes y yo como director de gira, todo el tiempo vamos aprendiendo y vamos reflexionando sobre lo que teóricamente o académicamente vamos viendo. Sí ha habido un boom, aquí ha habido como una especie de boom de editoriales independientes, y eso también pasó en Uruguay. Pero obviamente Uruguay es un lugar mucho más pequeño, entonces no hay tantas oportunidades para realizar cosas así como la que acabamos de hacer. Por ejemplo, de dictar un taller que sea gratuito para cualquiera que quiera venir, ¿no? y que haya apoyo de las universidades, del ministerio, de ACLI. Que la escritura colombiana está cambiando, que el foco de interés se está expandiendo, que no siempre el mismo, los mismos como por el tema político tan fuerte que hay en Colombia, es como que siempre eso es un tema sobre el que se escribía, pero ahora se está abriendo a otros temas y esas escrituras me parecen muy interesantes. Bueno, La Siempre Viva es una obra escrita por Miguel Torres, que es un director y dramaturgo bogotano, que vive aún, ¿cierto? Vive en Bogotá. Y fue escrita basada en hechos reales, días previos y días posteriores, y el día de la toma del Palacio de Justicia. Pues es una obra que con la que buscamos pues que la gente reflexione, ¿no? sobre muchas veces hacemos teatro de otros países y esta vez decidimos hacer teatro sobre nuestra realidad y algo que no sucedió hace mucho tiempo. Apenas en noviembre de este año son 30 años de ese episodio. Y esta obra es eso, habla de eso, de a veces la memoria tan corta que tenemos nosotros los colombianos y además lo indolente que somos con otras realidades. Y bueno, de paso agradecer entonces pues este espacio que nos abrieron al señor rector y a todas las personas que nos han colaborado pues para que estemos aquí y que pues espero no sea la única vez que venimos a esta universidad. Al fondo podemos observar el puente Manacacías, puente que atraviesa el río que lleva el mismo nombre, todo un paraíso natural de la región.
Y con el fin de conservar esos paraísos naturales, distintos jóvenes de la Orinoquía están recibiendo capacitación por parte del proyecto Visión Región sobre líderes ambientales. Teniendo en cuenta la importancia de las juventudes y su opinión como voces del territorio, el proyecto Visión Regional de los Llanos realizó en los departamentos de Arauca, Meta, Casanare y Vichada el taller Líderes Juveniles de la Gestión Ambiental, con el que buscan incentivar el liderazgo hacia el medio ambiente. La idea del proyecto de Visión es escuchar también y saber qué piensan los jóvenes del territorio, qué conocen del territorio, saber qué problemas identifican en su entorno local, en su percepción local, qué es lo que ellos vivencian en el día a día sobre el medio ambiente y tener en cuenta qué es lo que ellos en su saber, en su propio saber, quieren y proyectan de la región. Las jornadas evidenciaron el interés de los jóvenes hacia la protección de los recursos naturales y su empeño en ser gestores de cambio. Yo creo que es uno de los temas más importantes de ahorita, del momento, porque estamos hablando de nuestro país, estamos hablando de ese pulmón, de ese bosque, de esa naturaleza, de eso, aquello que tenemos que mantener a salvo, porque ¿de dónde obtenemos nosotros recursos, de dónde obtenemos nosotros ese sustento para la vida si no vamos a tener un bosque, un lugar donde plantar, sabiendo que todas esas industrias, que ni siquiera son colombianas, nos están quitando todo aquello que debe ser muy importante? Pues nadie va al punto. Sí, todos con objetivos, pero pues nadie es conciso y va en acción, ¿sí? Entonces, pues yo quiero comenzar a generar conciencia y a comenzar con acciones. Los talleres buscan ser una semilla de liderazgo, mostrándoles a los estudiantes que son la juventud llamada a realizar y ser promotores de un cambio para el beneficio de la región y el planeta. Hace falta líderes. O sea, líderes porque nosotros, o sea, normalmente muchas personas desconocen los problemas que vivimos hoy en día, ¿sí? Porque pues los medios de comunicación nos informan todo. Entonces pues necesitamos más como conocimiento, iniciativa de parte de otros líderes, se podría decir, campañas. Estas jornadas de extensión se realizaron con grupos de 40 estudiantes de los grados 10 y 11 de distintos colegios y son parte de las actividades de cierre del proyecto realizado en convenio con Ecopetrol. Navietanba, Ancojapatopanan, Habla TV. Has dedicado tu vida a estudiar. Es el momento oportuno para que tu educación te abra nuevas puertas. Proyecta tu futuro como profesional. Es hora de dar otro gran paso, de avanzar con seguridad hacia la vida que quieres. Universidad de los Llanos, la universidad de cara a la sociedad por la acreditación institucional. Educar y transformar la sociedad es nuestro propósito. Somos Unillanos. Unillanos, la universidad de cara a la sociedad por la acreditación institucional. Estamos a 15 kilómetros de Puerto Gaitán Meta, en el resguardo Guacoyo, en la institución educativa Kuwei. Kuwei significa el mismo Dios. El 80% de la población que alberga este colegio es Icuani, el 15% población desplazada o blanca y el 5% población Piapoco. Y desde Kuwei nos vamos a ver los 120 segundos de las noticias de Unillanos. Mm.
un docente y 5 estudiantes de la Universidad de Los Llanos hicieron parte de la Selección Colombia de Jiu-Jitsu que participó en el Campeonato Panamericano realizado en Cibaté, Cundinamarca, certamen que dio cupo a competencias internacionales obteniendo una medalla de plata y 5 de bronce. La Universidad de Los Llanos cuenta con el circo contemporáneo La Vaca Multicolor, integrado por estudiantes de diferentes programas académicos quienes mezclan la música, el teatro, la acrobacia y los malabares como un modelo artístico en el que la técnica está al servicio del arte y la expresión del ser. Gracias a ellos es posible tener estos espacios culturales en la universidad y la región. Óscar Domínguez González, rector de Unillanos, presentó ante el Consejo Superior Universitario de la institución el balance de inversión realizado durante su administración. Allí mostró la variación del presupuesto en el periodo comprendido del 2009 al 2015. El programa de enfermería de Unillanos realizó la ceremonia del paso de la luz, entrega de insignias e imposición de tocas a más de 16 estudiantes de octavo semestre. Al recibir los símbolos, los futuros profesionales se comprometieron bajo juramento a velar por la vida de sus pacientes y honrar el porte de su uniforme. El programa de enfermería realizó la jornada Amamantar y Trabajar, logremos que sea posible, uniéndose a la celebración mundial en pro de la lactancia materna. A la actividad asistieron 120 personas entre madres familia de la ciudad de Villavicencio, madres lactantes y comunidad universitaria. Las alteraciones del neurodesarrollo y sus implicaciones en el desarrollo motor, y además vamos a referirnos básicamente al manejo integral que debe hacerse de este tipo de trastorno en el niño pequeño, en la pediátrica. Básicamente Cuba es un país que tiene la ventaja de que las políticas de salud son controladas de manera institucional y de manera estatal, lo que no elimina la posibilidad de que determinadas instituciones a título, sin salir de lo estipulado por el Estado, mantengan modelos de tratamiento fundamentales y muy individuales que tengan en cuenta las condiciones propias de cada centro. Nosotros básicamente practicamos un modelo de tratamiento que incluye el uso de un estimulador único que detecta, evalúa, diagnostica y trata al niño con cualquier desviación del desarrollo desde edades muy tempranas, pero solo a partir de un solo profesional. Eso nos garantiza la uniformidad y la estabilidad en los criterios de detección, de evaluación y diagnóstico para poder establecer estrategias de tratamiento muy individuales y muy particulares que responden a las verdaderas necesidades de cada uno de los niños que se atienden. Todavía es una teoría que lucha para conseguir el espacio fundamental para que los profesionales de la educación física, del deporte, conozcan otra mirada o otra perspectiva teórica para estudiar su campo disciplinar. Ahora mismo, en Brasil, en Argentina y en Colombia, a muchos profesionales, incluso en el ámbito de la investigación académica, aplicando los conceptos de la praxeología a la educación física contemporánea. De un tiempo para acá nos hemos dado cuenta que el mundo se ha conformado multiculturalmente, pero no nos habíamos dado cuenta. Ahora, en ese sentido, la multiculturalidad emerge como una apuesta a la convivencia de las sociedades donde los jóvenes participantes, digamos, o de manera particular, tienen un papel relevante en torno a ello. Yo pienso que el joven actual, el joven colombiano, el joven mexicano y el joven latinoamericano en general, tienen una apuesta a conformar sociedades distintas a las que nosotros conocemos. Las nuevas generaciones están apostando a ello. Y la multiculturalidad implica rasgo de tolerancia entre todos. Procesos de interacción intercultural entre absolutamente todos, que de una forma u otra, eso hace pensar que en un futuro no muy lejano habremos de ver sociedades, insisto, distintas a las que nosotros conocíamos. Uno de los factores fundamentales para poder generar esto
es precisamente esa apuesta a los medios de comunicación que hay en el mundo entero. Hay un imperio de los medios de comunicación y sobre todo de las tecnologías de información y comunicación que imperan en el mundo, desde las redes sociales. Cuando hablamos de que del cuerpo, debiéramos referirnos a los cuerpos. Cuando hablamos del aula, entendemos que el aula es multicultural, entendemos que el aula es una especie de universo no solo simbólico, sino material también. Entendemos que el aula es una especie de universo en chiquito. Entonces ahí en el aula convergen de todos los colores, de todos los sabores, pero también de todas las estructuraciones sociales. Por ejemplo, la diferencia que existe entre el profesor al tratar a un alumno o alumna en cuanto a si es hombre o si es mujer, en cuanto a las edades, en cuanto al origen étnico de cada uno, en cuanto a la clase social, el profesor es sensible a todo eso y también los alumnos. Como buenos colonizados aprendimos que todo lo que somos lo debemos odiar. O sea, nada de lo que eres tú es lo adecuado, ¿no? Y eso nos pasa comúnmente en las aulas porque el profesor discrimina constantemente con dichos o con frases o con maneras de decir, por ejemplo, tú pareces indio, cuando te quieres referir a una persona que tiene vergüenza o que tiene pena, ¿no?, de algo, ¿no? Ay, tú, ven acá, chamula, ven aquí. Entonces, ¿ustedes qué pueden pensar si ustedes vienen bajado del cerro, no? Sí. Entonces son frases así que lastiman y laceran las identidades de nuestros, no solo de los pueblos, sino de las personas que están en el aula. Una persona, si tú crees que quiere aprender, si está totalmente discriminado, no solo por su aspecto. Y no solo hablamos de la discriminación étnica, también hablamos de su condición física o salud, por ejemplo. Ya va a comer cinta bananesa, Aula TV. Estudie en la universidad de más alto reconocimiento y calidad académica de la región, Universidad de los Llanos. 17 programas de pregrado para su formación profesional en las áreas de Ingeniería, Salud, Humanidades y Educación, Ciencias Económicas y Administrativas y Ciencias Agropecuarias. Unillanos, la universidad de cara a la sociedad. Yo vivo y siento Unillanos, porque somos fuente de conocimiento y valores. Me ayuda a transformar la sociedad. Me brinda una formación integral y de calidad. Puedo tener un mejor futuro. Me permite construir mi proyecto de vida. Vive el arte y la cultura. Es la plataforma para alcanzar mis sueños y trascender fronteras. Ven, te invitamos a que tú también vivas Unillanos. Unillanos, la universidad de cara a la sociedad. En Puerto Gaitán también podemos encontrar grandes reservas naturales como esta, el Peñón, que no se puede recorrer en 60 segundos. Historias que nuestros estudiantes nos cuentan en un minuto. En esta oportunidad, Efraín Prieto, del Mercadeo, nos cuenta un día de conocimiento. Esto es Film Minutes. Mira, esta es la Universidad de los Llanos, pero ¿qué la hace tan especial? Solamente los sueños que he puesto en ella, solamente los grandes conocimientos que puedo adquirir, las personas que puedo conocer y los recuerdos que me voy a llevar. Es un lugar donde puedo demostrar mis talentos, creer en el orden y en el progreso, desarrollar metas y una confianza profunda en mis convicciones y compromisos. Desafiar las probabilidades, sorprender a los que dudaron y conseguir todo lo que he soñado. Si tus pasiones son el mercadeo, o la administración de empresas, o enfermería, o regencia en farmacia, o economía, o contaduría, aquí siempre serás bienvenido. A veces tropezarás. Deja que los demás critiquen, reprochen y hablen.
todo lo que necesitas hacer es seguir tus pasiones. Unillanos, somos una universidad, somos una familia. El río Meta, el río Yucao y el río Manacacías desembocan acá en Puerto Caitán, donde las toninas tienen su hábitat natural, lo que convierte al municipio en todo un paraíso natural. La Universidad de los Llanos capacitó a estudiantes de agronomía y biología sobre los cultivos transgénicos y su aplicación. Buscó sobre todo, primero que todo, mediante la empresa AgroBio, hacer un llamado a todos los estudiantes para incentivar en ellos el conocimiento sobre el uso de cultivos genéticamente modificados, su implicación en la utilización como una herramienta para el mejoramiento convencional. El ser humano ha modificado genéticamente las plantas desde que empezó a hacer agricultura hace mucho más de 10.000 años. Cómo las modificó adaptándolas a vivir con él y hacer cosas que al hombre le interesaban, como por ejemplo facilitarle la cosecha, mejorarle el sabor, y eso lo hizo domesticándolas de una manera empírica. Luego, con los conocimientos científicos, como toda tecnología, se aplicaron conocimientos científicos al mejoramiento de plantas y hemos ido evolucionando hasta poder usar estrategias como las más novedosas, la ingeniería genética, para poder tener cultivos mejorados en variedades para proveer a los agricultores. Busca es tanto a docentes como a estudiantes llenar muchos interrogantes que hay acerca de este tipo de cultivos transgénicos y que vean en ellos una alternativa para fomentar una agricultura también sostenible. Yo creo que fortalece mucho, porque la idea no es imponer una tecnología, sino contar qué tienen disponible, incitarlos a que lean literatura científica, que se informen, que piensen, que razonen y saquen sus conclusiones, y que el día de mañana, cuando sean profesionales que van a ir al campo, puedan aplicar todas estas herramientas para mejorar la producción agropecuaria. Este tipo de capacitaciones o seminarios o talleres, pues sí son beneficiosos para algunas personas que no tienen el conocimiento, digamos, sobre estos temas, pues en especial de la biotecnología. Hasta aquí este recorrido por el fascinante municipio de Puerto Gaitán Meta y también de nuestra misión de Aula TV. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @unillanos_alpiso, en nuestra fanpage Unillanos Oficial, en YouTube Unillanos Televisión, en Twitter @unillanos_alpiso, y toda la información de la academia en www.unillanos.edu.com. Naviata. Nuapua Caballo.